Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos en el verano disfrutando del aire libre y mi propuesta para hoy es pintar una bandeja que podamos usar quizás en la pileta, en un picnic, o sea, mucho color, mucha alegría para este verano. Entonces empezamos a trabajar desde el color de base, que es una base acrílica Calipso. Como yo estoy trabajando con muchos colores encima, lo que voy a hacer es aplicar a cada uno de los diseños. El diseño yo lo llamé estilo mexicano porque me da esa sensación, ¿sí? Entonces, lo que hice fue aplicar base acrílica blanca a cada uno de los componentes de este diseño. Y una vez que trabajé con base acrílica blanca, voy a trabajar con colores plenos, o sea, voy a dar bases planas. Primero, en una de las flores voy a mezclar siempre el color de base, que en este caso es un púrpura, con blanco, y voy a dar bases planas primero a estas flores, ¿sí? Por ejemplo, al centro de las flores, yo les voy a contar un poco los colores y después vamos a empezar con el trabajo en sí. Base plana de acrílico amarillo de cadmio para los centros de las flores. ¿Sí? Acá en este caso el amarillo va a ir pleno, va a ir sin blanco. Después me voy a estas hojas modificadas que tienen verde talo con blanco. ¿Sí? Voy a hacer un verde más claro y voy a pintar esto. Entonces, lo que yo estoy haciendo es dar las bases planas de color para luego trabajar con el color pleno. Acá lo estoy mezclando con el acrílico blanco de titanio, cada uno de los colores. Acá usé amarillo, aquí me voy otra vez con el púrpura y blanco, ¿sí? Y en la otra flor usé un color lirio, también con blanco. Una vez que tengo dadas todas las bases plenas, me voy a otra tablita, en donde voy a trabajar con flotados y acá sí con el color pleno. Voy a tomar un pincel angular y, por ejemplo, con el color púrpura, como sale del pomo, ¿sí? Voy a hacer unos flotados aquí arriba para levantar los colores. Y aquí. ¿Sí? Flotados entonces donde se insertan los pétalos, en el centro de la flor, ¿sí? Unos flotaditos. Acá, como estamos trabajando al aire libre, tenemos que trabajar un poquito más aceleradamente porque se nos secan un poco los acrílicos. Entonces, ahí voy con los flotados. Después voy a ir en el verde talo que trabajé estas hojas, con el verde plano, el verde talo pleno, ahí voy a hacer. Y esto con cada uno de los colores. Los que trabajé yo con amarillo, ahí voy a usar un color bermellón. No voy a usar el mismo amarillo, sino que bermellón. Aquí tengo el bermellón y voy a trabajar, hacer los centros. ¿Sí? Allí, acá también. En esta flor, por ejemplo, lo que voy a hacer es con el color lirio pleno. Antes había usado el lirio con blanco. Ahora hago lirio pleno y voy a dar también un flotado. Una vez que tengo ya todas dadas estos flotados para realzar los diseños, lo que voy a trabajar es con acrílico blanco. Y acá viene lo divertido del trabajo, que es adornar todas estas flores y lo que le va a dar el estilo a este diseño. Por ejemplo, en las flores, acá trabajo todos con comas, ¿sí? Apoyo y estiro y voy a adornar cada uno de los pétalos y cada una de las flores, de las hojas que pinté, con distintas pinceladas. Fíjense cómo se va armando todo el diseño. Acá lo que preciso es un buen pincel redondo que tenga buena punta. Voy a mover un poquito y acá voy. ¿Sí? Es un diseño, me pareció un diseño propio del verano por todo el color que le puse, ¿no?
Ahora voy a, con la colita del pincel, lo que voy a hacer es todos puntitos blancos marcando el centro de esta flor. Y ahí quedaría una de las flores terminadas. Me falta acá. Bueno, hoy tenemos tiempo, como estamos al aire libre, tenemos mucho tiempo para pintar. Así que seguimos pintando. Fíjense, en este lirio, esta flor que yo pinté con lirio, lo que voy a hacer es trazar unas líneas que tienen que notarse. Acá no lo logré, voy a poner un poquito más de blanco, ¿sí? Voy a trazar estas líneas que van a adornar también este diseño. Y después trabajé en algunos sectores solo con blanco, adornando y acompañando todo este diseño. Voy acá a estas hojas. Trazos simples, trazos largos. Por eso necesito un pincel redondo que me permite marcar bien el o sea, hacer buenos trazos y también que tenga buena capacidad de carga para que yo pueda trabajar y no cortar ese trazo largo que preciso para terminar las flores, estas hojas, por ejemplo. Y después me voy, por ejemplo, aquí y voy a trazar. Lo que tienen que hacer ahora es con este color blanco adornar todo el diseño, o sea, terminar de armar, completar esos espacios que me quedaron con calipso. Entonces, por ejemplo, voy acá y voy a trazar unas comas. Voy por acá y trazo otras. Ahí, apoyo y estiro, apoyo y estiro, y voy completando lo importante es divertirse un poco, tratar de trabajar y adornar todo mi trabajo con estos blancos que van a ser lo que le van a dar realce a toda la bandeja. Bueno, espero que les guste la propuesta, que la aprovechen y bueno, trabajen, diviértanse y sean felices.